Tanto Jordan Álvarez como Jorge Soler son dos jugadores destacados en la MLB conocidos por su poder al bate. Sin embargo, al analizar quién tiene más poder, es importante tener en cuenta varios aspectos. Comencemos con Jordan Álvarez. Desde su debut en 2019 con los Houston Astros, Álvarez ha dejado una impresión duradera con su potente swing. Su capacidad para conectar jonrones y enviar la pelota a largas distancias es asombrosa. Su fortaleza física y su técnica de bateo lo convierten en una verdadera amenaza en la caja de bateo. Además, su edad relativamente joven le permite seguir desarrollando su poder a lo largo de su carrera. Por otro lado, tenemos a Jorge Soler, quien ha demostrado su poder al bate a lo largo de su carrera en la MLB. Soler es conocido por su capacidad para conectar cuadrangulares y generar carreras con sus impresionantes batazos. Ha mostrado una gran fuerza en sus swings y ha logrado números destacados en términos de jonrones y slugging. Su experiencia en el juego y su habilidad para adaptarse a las situaciones lo convierten en un bateador respetado en la liga. En última instancia, determinar quién tiene más poder al bate entre Jordan Álvarez y Jorge Soler puede ser subjetivo, ya que ambos jugadores tienen características y momentos destacados en sus carreras. Ambos son capaces de hacer un gran impacto en el juego con su poder de bateo. En conclusión, tanto Álvarez como Soler son bateadores talentosos y poderosos en la MLB. Cualquiera de ellos puede lanzar la pelota a distancias impresionantes y hacer que los estadios se emocionen con sus actuaciones en la caja de bateo. El poder de bateo de cada uno de ellos es impresionante y es un aspecto que los destaca en el mundo del béisbol. Si tuviera que elegir uno entre Jordan Álvarez y Jorge Soler en términos de poder al bate, me inclinaría ligeramente hacia Jordan Álvarez. Aunque ambos son excelentes bateadores con un gran poder, la capacidad de Álvarez para enviar la pelota a largas distancias y la consistencia que ha demostrado en su corta carrera en la MLB me inclinan a elegirlo como el jugador con un poco más de poder al bate. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta elección es subjetiva y ambos jugadores son talentosos en ese aspecto.